Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video les voy a mostrar nada más y nada menos que la Alienware M17R2, que es una computadora que está increíble. A mí me gustó bastante porque es como una versión delgada de la Alienware Aria 51M, que es una computadora que a mí me volvió, es decir, me gustó bastante la Alienware Aria 51M. Bueno, esta es una versión delgada de la Aria 51M. Me gustó bastante el diseño. Por supuesto que tiene sus pros y sus contras con relación a la Aria 51M, que precisamente les voy a hacer una comparativa y aquí la tengo conmigo. Aquí está. La Aria 51M y la M17R2 son muy similares en cuanto a su diseño. Sin embargo, la M17R2 y también su versión de 15 pulgadas, que es la M15R2, son mucho más delgadas y más portátiles. Esa es la primera ventaja que yo le veo a este equipo. Ahora bien, la Aria 51M, con respecto a esta, obviamente aunque es más pesada, esto le ayuda bastante porque tiene un mejor sistema de enfriamiento. Además que tiene otras ventajas. Por ejemplo, ustedes saben que la Aria 51M, como vieron en otro de mis videos, tiene la opción de cambiarle la tarjeta gráfica y el procesador en un futuro, una vez que salgan mejores versiones. Esta no, esta ya no trae esa opción. El procesador y la gráfica, al igual que en la gran mayoría de las laptops, está soldada a la placa madre, de manera que hace imposible que se le cambie. Esta soporta 64 GB de RAM y esta solamente trae para 32 GB de RAM. En cuanto al almacenamiento, desconozco de momento si tenga 2 o 3 ranuras para SSD tipo M2 y quizás una ranura para HDD tipo 2.5 SATA. Ahorita lo vamos a descubrir porque de hecho vamos a destapar este equipo. Ahora, les voy a comentar algo. Cuando compré este equipo, la M17R2, a fin de traerla y hacerle un video y obviamente venderla, estaba un poco indeciso sobre comprar la M17 o la M15. No podía comprar las dos de momento porque tenía otros pedidos, pero me decidí por la M17 por la simple razón de que esta trae su teclado numérico a la derecha. La M15R2 no trae teclado numérico, lo cual hace un poquito incómodo el hecho de utilizar números, ya que tendrías que utilizar forzosamente esta barra de arriba. A mí en lo personal me gusta bastante que tenga el pad numérico, es mucho más fácil de utilizar, sobre todo cuando, no sé, que en tu trabajo utilizas números, pues es mucho más fácil que lo tenga de este lado, es más cómodo. Y además, no sé, a mí en lo personal me parece que se ve más estético también, aunque obviamente hace que el tamaño del equipo se incremente considerablemente. También les quiero mencionar que este nuevo modelo de Alienware salieron algunas versiones con su pantalla de 240 Hz. Yo hasta el momento tengo entendido que la única que tiene su pantalla de 240 Hz es la M15R2. La M17R2 yo no la encontré con su configuración de pantalla de 240 Hz, por eso es que no la traje con esa configuración, lo cual pues está bastante bien, ¿no? Es algo que las marcas van a estar sacando en sus nuevas pantallas a fin de que sean más llamativas. Hasta hace un poquito de tiempo nosotros teníamos o habíamos visto que las mejores pantallas eran de 144 Hz. Bueno, ahora ya no. Ya salieron pantallas de 240 Hz para laptops y esto es una considerable mejora en cuanto a la velocidad de la pantalla. Este modelo también salió al igual que la Alienware Aria 51M en sus dos colores, que es el lado oscuro de la luna. Este es el modelo lado oscuro de la luna, que en inglés se dice Dark Side of the Moon. Y el otro color es la luz lunar, así se llama, que es completamente blanca, al igual que ya mostramos algunas en la Aria 51M. Son los dos colores que están disponibles para este modelo, tanto para la M15R2 como para la M17R2. Vamos a mostrarles un poquito más de cerca este equipo. Ya vamos a quitar del lado este para que no nos estorbe. Voy a mostrarles los puertos, la primera encendida, y vamos a mostrarles también las especificaciones directamente desde la máquina. Y obviamente vamos a ejecutar el programa Usher Benchmark. Bueno, vamos a encenderla. Hace un momentito creo que les dije que era la primera encendida. Bueno, ahí me equivoqué porque en realidad yo ya la había encendido para poderla publicar en mi página de ventas. Este es el botón de encendido, la encendemos y ustedes se dan cuenta que el RGB del teclado comienza a caminar con una especie de arcoíris de colores. Vamos a observar cómo enciende y si ustedes se dan cuenta, está lista para trabajar bastante rápido. Ahí va a quedar. Y aquí la tienen. Yo a esta computadora le asigné un color a cada tecla, bueno, al menos en algunas áreas, que es a toda la barra de arriba le asigné el color amarillo, al pad numérico el anaranjado, a los números en rojo. Bueno, cada quien le puede hacer la configuración de colores que le guste. También lo que se puede configurar es la parte de acá de atrás, que es esta parte ovalada, y también en el logo de Alienware son colores que se pueden configurar al gusto. A mí me gusta mucho el color verde, por eso le puse en su mayoría en color verde. Bueno, eso es lo que les puedo mencionar. Voy a mostrarles los puertos de este equipo directamente. Voy a acercar la cámara. Y bueno, voy a mostrarles los puertos que tiene este equipo. Primeramente, empezando de este lado, pueden ustedes ver que tiene dos entradas USB. En la parte trasera también tiene varios puertos, como son el HDMI, Mini DisplayPort, este es el Thunderbolt 3,
la entrada para el amplificador de gráficos y la entrada para el cargador. De este otro lado tiene la entrada para el Ethernet, USB y la salida de audio. Ahora les voy a mostrar las especificaciones directamente aquí en el equipo con la función de XDAC. Allí está, hacemos un acercamiento. Ustedes aquí ven que tiene un procesador Intel Core i9-9980HK de 16 CPUs, o sea 8 núcleos físicos, 16 GB de RAM. Este se puede cambiar la configuración hasta 32 GB. En la pantalla 1 solamente podemos observar la resolución de pantalla, 1920x1080 con 144 Hz. Y en la segunda pantalla podemos observar que tiene la gráfica RTX 2080 Max-Q. Es de 8 GB GDDR6, la nueva tecnología. Bueno, luego tenemos aquí las unidades de almacenamiento. En este PC solamente tiene una unidad de estado sólido de 512 GB. ¿Cómo sabemos que es sólido? Bueno, nos vamos aquí a propiedades, hardware. Y aquí está, es un Toshiba 512 GB. Si ustedes buscan en Google el modelo, van a ver que es un M2. De hecho, aquí dice, es en NVMe, es un M2 de la más nueva generación. Bien, ahora vamos a ejecutar la prueba de Usher Benchmark para ver qué tal o qué calificación le da a este equipo. Y listo, compañeros, aquí podemos ver los resultados de la prueba de Usher Benchmark. Le da una calificación de 94 para gaming, 118 para desktop y workstation 96%. De manera individual, aquí podemos ver que todo lo califica en verde como excelente, pero individualmente el procesador i9-9980HK con un 88%, luego la RTX 93%, la gráfica, el SSD Toshiba de 512 240%, aquí está la USB, no le hagan caso. Y esta es la memoria RAM, 80%. Dice que trae dos memorias de 8 GB. Y le da una calificación de excelente. Así que aquí vemos los resultados. Lo que más nos interesa es el gaming, 94%. Pero aquí vemos las otras valoraciones que le da. Bien, vamos a destaparla para ver sus componentes internos, como tenemos ya costumbre. Ok, se me olvidó decirles, retiramos absolutamente todos los tornillos, que son muy pocos, son 3, 6, 7, 8 tornillos solamente. Bien, aquí la tienen, amigos. Fíjense que esta computadora me acaba de llevar una sorpresa, porque me acabo de dar cuenta que no se le puede modificar la memoria RAM. Así como tú la pides configurada, así va a quedar en cuanto a memoria RAM, procesador y gráfica. Lo único que se le puede modificar a este equipo es el almacenamiento, ya que se le puede poner otro SSD tipo M2 o simplemente cambiar este, poner dos diferentes. Eso es una elección que ustedes van a tener. Pero ahorita que la destapé, me dio por investigar rápidamente con la marca Dell por qué no se ve la RAM aquí físicamente. Ya me di cuenta que es porque está soldada la placa madre. Entonces, la manera en que tú la compres, así va a quedar el equipo, ya no se va a poder modificar la RAM. Y bueno, rápidamente les menciono, pues aquí vemos los ventiladores, la batería, es una batería larga, el SSD, las bocinas y bueno, acá abajo está el procesador y la gráfica. No voy a quitar este plástico que los está cubriendo para no causar un daño en el equipo, simplemente para no devaluarlo, ya que pues es un equipo que voy a vender. Bien, eso es todo, amigos, lo que les voy a mostrar en cuanto al interior del equipo. Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. En esta ocasión les mostré esta computadora Alienware M17R2, que la verdad para mi gusto está increíble, me gusta bastante, tanto quizás como la Alienware Area 51M, solamente que como ya les mencioné, esta trae la ventaja de que es más ligera y por supuesto mucho más fácil de transportar. Esperen más productos aparte de este en nuestra página y en Facebook, que ustedes pueden ver aquí abajo. Solamente tenemos envíos a nuestro país, que es a México. Todavía no hemos vencido la barrera internacional. Hay mucha gente que nos está escribiendo. Recientemente hoy nos escribieron personas de Perú, de Argentina, que querían equipos, pero la verdad es que aún no podemos vender para esos países, solamente a México. Ahí disculpen eso y esperen quizás en un futuro podamos vencer esa barrera. Y eso sería todo, amigos. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea pronto.